haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te entrego mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Quiero saludar a todos los hermanos de Venezuela, especialmente a quienes nos siguen por el canal TV Familia en Venezuela. A todos nuestros hermanos en Colombia, especialmente los que nos escuchan en Radio María. Y a todos los que nos ven en las redes sociales. Para todos mi saludo cordial en este Adviento, tiempo de preparación a la Navidad. Yo soy el arzobispo de Manizales y me complace mucho estar con ustedes en esta Eucaristía. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcámonos pecadores delante del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, anhelar intensamente la llegada de Cristo tu Hijo, para que cuando venga y llame a la puerta, nos encuentre velando en la oración y exultando en su alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Revelación que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Al final de los tiempos estará firme el monte del templo del Señor, descollando entre los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él se dirigirán las naciones, pueblos numerosos que se encaminarán diciendo: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos seguir sus senderos. Porque en Sion dará a conocer el Señor sus decisiones, y su palabra vendrá de Jerusalén. Él será el juez de las naciones, el árbitro de todos los pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en herramientas de trabajo.
No alzará la espada un pueblo contra otro. Nadie se adiestrará para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué alegría, vamos a la casa del Señor. Qué alegría, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría, vamos a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría, vamos a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Qué alegría, vamos a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Qué alegría, vamos a la casa del Señor. Señor, yo quiero pedirte que tu reino se establezca en mi vida, que tu reino se establezca en el mundo, se establezca en mi familia, y así yo podré cantar, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y así yo podré cantarte. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez Jesús regresó a Cafarnaún y se le acercó un centurión para rogarle, diciéndole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralizado y tiene muchos dolores. Jesús inmediatamente le dijo, tranquilo, voy a tu casa a curarlo. Pero el centurión le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Basta que lo mandes de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también, con ser un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y si ordeno a alguno que vaya a alguna parte, él va. Y si a otro le ordeno que venga, él viene. Y cuando ordeno a mi esclavo que haga algo, él lo hace. Jesús, cuando lo oyó, se admiró mucho y dijo a quienes le seguían, yo les aseguro que en ningún israelita he encontrado tanta fe. Y además les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hemos iniciado el tiempo de Adviento. Este tiempo es propio para que en nuestro corazón nos preparemos a la venida del Señor. Viene el Señor, es Navidad, llegará allá a la cuna de Belén y todos le admiraremos porque detrás de él está Dios. En esa personita pequeña es Dios quien viene a nosotros. Por eso vale la pena que nos preparemos y por eso la Iglesia en la liturgia, en este tiempo de Adviento, nos prepara para esa preparación, para esa venida del Señor. El libro de Isaías en la primera lectura nos decía, vamos al monte de Sion, allí encontraremos la voluntad del Señor.
será el Señor quien nos hable y Él abrirá sus brazos para darnos su paz y su esperanza. Y luego en el Salmo decíamos, ¡qué alegría! Vamos a la casa del Señor. Es esto lo que Adviento quiere, que en nuestro corazón vamos como alimentando. Nosotros vamos hacia la casa del Señor, aquí en la tierra, a la cuna de Belén, pero cuando termine nuestra vida, al paraíso celestial. Preparémonos para esa Navidad eterna, cuando lleguemos allá, al reino de Dios, y sea Jesús quien nos abra sus manos, nos perdone como Padre misericordioso y nos haga vivir la paz y la eternidad gloriosa de quienes mueren en la fe. El Evangelio de hoy también es maravilloso. Aquel centurión que se acercó al Señor y le dijo, espero que me ayudes porque tengo un criado en mi casa y está supremamente enfermo. No le pidió que fuera a su casa, sino que le curara. Pero Jesús le dijo, ya mismo, vamos a tu casa. Y él, con una fe muy grande, le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero solo una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Y el Señor quedó impresionado con aquellas palabras. No quería el centurión simplemente que él fuera a la casa para tocar a su criado, sino que de corazón creía que solo una palabra del Señor le curaría. ¿Cuándo será que tendremos esa fe? Porque a veces nos gusta tocar y palpar para creer. Queridos hermanos, la fe nuestra tiene que ser fuerte y sobre todo una fe visionaria, llena de sencillez y transparencia. Creemos en Dios. Él ha venido a nosotros y nosotros no le conocimos físicamente, pero creemos que Él vive con nosotros. Señor, una sola palabra tuya bastará para sanarnos. Ayúdanos a vivir en esta fe llena de confianza en ti. Tú eres para nosotros la paz, la esperanza y el amor que necesitamos. Ojalá que cuando llegue Navidad, en ese 24 de diciembre, y nos acerquemos a la cuna del Señor, veamos a través de ese niño pequeño, de esa pequeñez humana, la grandeza de Dios. El Papa Francisco, en la última visita que nos hizo, nos invitaba a que fuéramos a lo esencial, ir a lo esencial. Y lo esencial es Jesús en la cuna. A través de ese pequeño niño encontramos a Dios. Dios es la esencia de nuestra vida. El Señor esté con todos ustedes. Este pan y este vino te ofrecemos hoy. Este pan y este cáliz te ofrecemos hoy. Es el fruto de nuestro trabajo, Señor, es el fruto de nuestra unión. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor.
Oremos, hermanos, para que esta nuestra Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos, de los mismos bienes que nos has dado, y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua, para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con todas las criaturas del mundo y el nombre de la Iglesia, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestros corazones y nuestras voces y elevemos a Dios nuestro Padre la plegaria que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. La paz sea contigo. Y con tu espíritu, como Señor. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a participar de él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre, dice el Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú has hecho de mi alma un lugar de felicidad, porque tú me has dado alegría, me has dado amor. Ven, Señor, a visitarnos con tu paz, para que podamos alcanzar tu presencia con un corazón perfecto. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios, con los cuales nos enseñas, mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Acompáñame, acompáñame, María, acompáñame, acompáñame, María, en mis días. Acompáñame, María, en mis días. Acompáñame, María, porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo temer. Porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame.